Bueno, es el mayor daño que nos deja el partido del otro día. Lógicamente, la derrota siempre duele, pero lo de Sergio, lo que pasa es que, bueno, como les dije a ellos, yo conocí a Sergio antes de su primera lesión y ahora es mejor persona y mejor portero. Entonces, después de otra prueba de carácter como tiene, estoy seguro que va a seguir en esa evolución. Eso es lo que nos preocupa y además han sido un equipo, como he dicho en la introducción, al límite, ¿no? Con la sensación de estar a nivel de puntos, evidentemente, y clasificación está muy mal, pero es un equipo que aprieta. Sin ir más lejos, no hace mucho el Madrid resolvió su partido allí a última hora, sufriendo, porque las diferencias no son grandes, porque es un equipo que es agresivo, que en su casa tiene el apoyo de la gente, que es un campo, los que hemos tenido la suerte de ir allí más veces, que aprieta mucho y que no va a ser nada fácil. Y luego, además, que siempre que juegas un partido como está ocurriendo, ¿no? Vienes de jugar un partido contra un equipo grande y si encima hay algo más de ruido, se habla de ese partido varios días antes y dura varios días después. Yo intento y estoy seguro que el vestuario tiene los cinco sentidos en lo que tiene que ser, que eso no se asuna. Yo creo que se exagera todo. Refiero que creo que hay que dar más normalidad y no llevar al extremo las cosas. En todos los partidos ocurren errores de los entrenadores, de los jugadores, de los árbitros y deberíamos intentar que quedara ahí. Que por el camino, como ocurrió el otro día conmigo, un entrenador protesta y si es expulsado, bueno, pues tiene que asumir la sanción, siempre y cuando, como fue mi caso, no pase a una falta de respeto. Fueron protestas por una situación que en ese momento yo creía que debía ser así y creo que lo ideal para todos nosotros sería que todo acabara ahí. El ruido, el siguiente, todo lo demás. Personalmente a mí me sobra, pero entiendo que también es parte del mundo en el que nos movemos. Estamos derecho otra vez. Dale, eso es. Muy bien, mucho mejor. Eso es. Levanto, levanto. Eso es. Hago flexión de cadera. Va a ir al mismo ritmo que los otros. Dale. Recojo bien. La recojo antes. Recojo y apoyo. Levanto y extiendo los hombros mirando hacia adelante, hombros mirando derecha, derecha, arriba, derecha, izquierda, izquierda, eso es, derecha, derecha.